Vale, que parece que la petardeada es iniciando el juego, así que si me quedo en el menú, me lo ahorro. Está bien saberlo. Ay, Carranza, hola, hola. ¿Has pensado pasarte el Resident otra vez? Sí, claro, algún día. De hecho, el martes creo que fue, jugué. El martes o el miércoles creo que jugué al mod este todo el día del Resident Evil 2 original. Oh shit. Uy, uy, uy. Wow, what the fuck, man. Exagerado, tío. Puto daño. Oh, nice. No sé por qué. O sea, que era ahí. Donde podía caer. Oh, hola, The Jess. Lo hiciste pasando desde fue una pasada. Yep. Esos los haré cada mucho. Cada, no sé, cada X meses o lo que sea. Y no pierde un poco la gracia. Oh, vale, si me pilla haciendo ataque, lo esquivo. Anillo de agarre eléctrico. Aumenta.
Y creo que lo he explicado un poco mejor para la gente nueva, pero... Ok, creo que la he liado. Oh. Joder. Hey, Manuel. Vaya voz más raro, tío, o sea... Tiene una puta zona... O sea... Hola, Master Norte. O sea, la idea es pulearlos aquí.
Ah, zona segura. Eso suena... Vale, pues igual sí. Wow, nice. Ahora que está cansado de cogerlo, ¿no? Sí, son de los juegos más satisfactorios de avanzar poco a poco. Sobre todo si te pasas días atascado. ¡No! ¡No! Dios, qué rabia, tío. ¡Qué puta rabia da eso! ¡Ah, que es teledirigido! No me había dado cuenta. Ok. Es puto teledirigido, tío. Vale. No, ¿what? ¿Pero qué cojones? No. Tenía que leer los putos mensajes. Oh, wow. No entiendo, ¿qué tengo que...? Es que le tengo que caer desde ahí, ¿no?
Wow, okay. Vale. Pues he caído encima y no sé. Le he caído en la cabeza, literal, ¿eh? Le he hecho uno de vida y me he matado. No sé qué coño ha sido eso. Esta fachera. ¿No era ese punto? Joder. Pues... casi, casi, casi. Sí, coño. Sí, es que he ido al final de todo. Ahí arriba, donde está el fuego ese, he subido e ido al final de todo. Yo, pero ¿por qué haces...? Voy a correr, me pago por culo. Ahí, coño. Pues mira, le he caído justo 2 metros a la derecha. Joder, tío. He palmado 50.000 almas. Pues vaya chorrada, tío. Joder. Bueno. Ya voy max level casi. Voy 40. Creo que tengo 40 en todo lo que necesito, así que. Ya da igual, pero. No sé, igual he caído en el cuello por nada o... tiene que ser cuando está quieto. Bueno, es raro. Que vaya ruina. De hecho tengo... 40-40-40. Ya las almas realmente... tampoco pasa nada por perder. Ha cambiado la música, ¿qué? Pero la resistencia ya nada, cero. Esto aún me da, ¿eh? Es curioso, aún me sube, aunque sea un punto de mierda, pero la resistencia ha topeado a saco. La vida aún... Ante la duda, más vida, okay. Lo podría comprar cosas.
Pues mola la música ahora aquí. For trusting a lowly as promised, but first, carefully. Do not what is it? Me lo voy a usar. Ah, there, you know I'm a petty. Well, everyone's dead or hollowed away. I might as well fetch some. Well, thank you. Gray rat until I ended up. Ahí va. Está puto muerto. Me ha hecho todo el puto lío. Oh, what the fuck? Oh, prithee. Art thou good yoles, master? Qué guapa la ropa. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Another matter. Thou'rt a lord, art thou not? Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee, and I, of course, am also thine. ¿Cómo mola la ropa, tío? Pero eso, claro, ocupar un espacio por esto es un poco chungo. Así que se trata de nada, ¿eh? Solo funciona con humanos, o sea. La mayoría de los enemigos no. Ah, voy a comprar la puta llave. Fuck it. Ashen one.
Pues vaya vuelta más tonta. Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Joder, puta. Am I a tad too late? Have no fear. There's beauty in death. Besides, you're amongst your own. Oh, no matter. I'll look after things. By stripping every last trinket off your corpse, you're gonna make some lucky customer very happy. Oh, no, but... Piensa, tío, este puto calvo. Ay. Ojo. Toma. Deja otra cosa, caer otra vez. Vale, y ahora salgo por donde estaba el tonto este de la katana. Yep. Cojonudo. Tenía que haber tirado la escalera. Wait, ¿y esto? ¿En serio no pillé esto? The fuck? Oh. No, wait. Joder, tío, siempre me pierdo, tío. ¿Dónde coño está la entrada? What the fuck? Por aquí. Joder. Vale. Vea, ¿con ese he hablado? Thank you.
Hostia, la ropa de este sí que es full Bloodborne, chaval. And fast on the trail of them, these red eyes are for you. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes? Solo quiero robarle la ropa a la gente en este juego. For briefly heightened strength. What else are unkindled? Ah, permite invadir una sola vez. Eso te has invocado a todo el mundo como espíritu oscuro y derrotar al anfitrión de la casa para tener fuerza. La fuerza del fuego. Hay una quest de invadir. Wow. Me podría poner algo aquí también. Esto, por ejemplo. Wait, what? ¿Transposición? ¿Cómo? ¡Oh, ha muerto este tío! Ah, pero puedo seguir haciendo esto. Ahora podría ponerme... Por ejemplo... Uf, vale, no da para tanto. Pero casi, casi, porque esta debe ser muy tocha. ¿Tengo la del caballero negro? Bueno. Ah, no me gusta nada, tío. Va de Facebook. Prefiero ponerme la que tenía. ¿Cuál era? ¿Dónde la tengo, tío? Esta, tío. Caído me encanta, tío. La que llevo mola mucho, pero esta también me mola demasiado. Y ahora tengo de sobra. Esta mola muchísimo. Ah, bueno, tengo que ir a por el tonto este. A ver qué me dice. No, que tiene mejor armadura. El para físico es mejor este. Me ha cerrado aquí, ¿no? Oh, oh.
Me parece que hay que saltar, creo. Ya puede ser algo gordo. No por aquí. Sí. No, es por aquí. Dude, joder, ¿cómo me lía este sitio? En serio. ¿Es aquí? No. Por aquí, vale. De abrir el atajo, eh. Bueno, no sé si un atajo, qué coño. Tiene pinta de ser saltando. Oh, okay. La ropa de la waifu. Dios, qué dolor. Exagerado. Pero me falta la cara, ¿no? Lo de la cara. A ver. Guardiana de fuego, guardiana. Ups. Lo de la cara no lo tengo. ¿Qué coño está? Y esto obviamente no vale para nada, ¿eh? Ahora voy a abrir el atajo. Oh. Tire cosas brillantes, creo. A ver. Joder. Que brilla, que no valga para nada. Toma.
puta madre. ¿Tampoco? Pues no sé qué coño. No querrá que le dé... No, me voy a darle... ¿Tampoco? Ok. ¿Alguien sabe que hay que darle para que haga algo? El Demon Souls que le daba. Le daba paiteos de estos, creo, de alma. O sea, ¿cómo era? La seductora, ¿no? Creo que le da. Oh, ves, esto le gusta. ¿Qué tenía que guardar? Resplandeciente. Ah, no me ha dado nada, hija puta. Mira, le voy a dar todas. No las uso. ¿Cómo que no? Solo valía una. Ok, fuck you, bitch. ¿Estará el cabrón este? Estará dentro ya, creo. O simplemente se pira. Hostia, let's go. Básicamente para no matarse. Oh. Oh, nice. Eso.
mean? Like. Si pudieses hacer un guardado aparte para ver qué pasa, eso es lo que me jode de estos juegos, tío. Ya tienes que buscar en YouTube todo, que no. Más rápido. No se nota mucho, pero... más rápido. ¿Qué cojones, tío? Madre mía. Cuando... odio cuando tardan... cargan tanto el ataque, en plan... ¡ah! Te voy a joder todo el parry. Dios. Wait, ¿ahora qué pasa? ¿Que invoca un tío diferente cada vez o qué? Thank you.
Uf, qué poco le hago. What the fuck? No he hecho nada con un parry. Ahora cuál sale. Vale, sale este mejor. No la he matado. Yo. No veo ni los viewers yo, Adrián, me suda la polla. Duplica el daño recibido. Pues vaya tontería. Ah, que estaba haciendo el roleplay de gilipollas. Vale, vale, perdón. Perdón, perdón. ¿Qué quieres que te diga, tío? Sinceramente. ¿Qué quieres que te diga? O sea... Llamo a Twitch y le digo... Que no me ve nadie, tío. Si me pongo a llorar, no. ¿Qué quieres que te diga? Me da bastante igual. Es que yo no lo veo. O sea, yo... Cuando tenía en portada, tenía los viewers puestos. Ahora ya no. Nunca tengo los viewers puestos. Me da bastante igual. Bueno, pero que me da igual, Adrián. ¿No ves que me da igual el número de viewers que haya? ¿Este bugueado o no? ¿Qué mata? A mí me da igual. Tío, me cago en su puta madre, tío. Oh, pequeñito asqueroso, tío. Oh, no.
Oh! ¿En serio? ¡Qué puto meme de pavo! ¡Vete, vete, vete! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Vete, tío! ¡Hostia, tío! Cámara y todo cuqueándote en este juego. Está acojonante. Vale, rip. ¡Hostia puta, tío! Cojones. No era aquí. No era aquí. No era aquí. Creo. Dios, qué asco de... A ver, esto... Ataca ya, asqueroso. Pero ¿dónde coño he ido antes, pavo? Estoy flipando. ¿Dónde coño he muerto antes? No entiendo. No lo entiendo. Yo flipo. O sea, ¿qué cojones es esta zona? Mareo. Vale, se cansará. A ver. Me he metido por aquí. Por aquí no. Tío, era adelante, como que es la... No entiendo dónde cojones... Pues nada. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. ¿Dónde coño había muerto antes? Ahora ya me da igual. Ahora ya me suda la polla. Pero... Estoy rayado. ¿Dónde cojones he muerto antes? ¿Qué cojones, tío? Qué random. Pues está aquí al lado, o sea... ¿Qué es esto? O para bajar. Oh, vale, es el atajo de todo. Oh, oh vale. Adrián, chúpamela un rato. Te lo digo. Me relaje. Sí, sí. Ya me está haciendo chanta. Era por aquí, creo. Era por aquí. Y no ponen nada, Adrián, con la voz, tío, porque no la aprovecháis. Bueno, muchas gracias, Frimantale, por esos 3 meses más
a saber cuánto del otro que de la otra cuenta, pero gracias, amigo. ¡Oh! 3 años. Ah, podrías usar la otra, tío. Pero claro, tienes el Prime con esta, ¿no? Entonces. Pero bueno. Está bien, amigo. Gracias, amigo. A ver, es como se pide perdón en Twitch. Ya. Yeah. La otra cuenta también la tiene. Vale, me rompe absolutamente toda la estamina, una hostia. Joder, como... qué gracias a esta mano. Ah, bueno, esto es... Wait, what? ¿Esto cuándo se ha abierto? Ah, esto estaba bloqueado por la niebla. Vale, rip. No, me lo dijeron. Porque estaba ya delante del boss final y dije, oye, quiero hacer todo lo opcional que me he dejado. Y pedí ayuda. Ya, es bastante rebuscado, la verdad. Tienes que acordarte de los tíos ahí. No sé, es muy, muy rebuscado. Vale, esto es como casi todo, ¿no? Eso es lo malo. ¿Cómo es esto sin ayuda literal? Vale, este se tira. Leyendo los ítems y volviéndote loco mucho rato, desde luego. O sea que no sé si merece la pena. Vale, entonces es por aquí. Por ejemplo, el Bloodborne, lo del mejor final es una fumada que flipas. Lo de que tengas que usar todos los objetos estos, no sé qué. Venga, suerte. No seas tan bromista, no seas tan bromista por ahí. En el 1 más o menos te... Es fácil darse cuenta de lo que tienes que hacer, creo yo, comparado con otros. Luego lo hicieron más complicado. La perra de mi... Sí. Ayer estaba aquí streameando y entraron con la perra, tío, yo flipando. Parece un puto peluche, tío. Un peluche. Oh, oh, oh. Ok, ok, fuck, 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 fuck. Ya para el DLC ni te digo. Sí, lo del DLC, lo de las hidras era una risa también. Para el DLC sí que se rebuscó bastante. No, mi hermana. O sea, mi hermana que ya se ha ido a vivir prácticamente a su casa, pues... Han adoptado un labrador. Muy chulo, muy chula. ¿Se dice labrador o labradora? Labrador. No sé, claro, o sea, bueno. O sea, que no es... Pues, para que se quede en mi casa el perro, claro. Labrador. Hostia, cómo odia el mierdas este. ¡No, ¡Oh, me repugna! No, hombre, aquí en casa un perro más. Un gato más, maybe. Pero un perro... Estamos locos. Pues sí. Wait. Ah, este ya lo vi. Wait, ¿aquí ya estuve?
Es mi mierda favorita, cuando te... Ramos, Scuffer Ramos. ¿Otro? Imagino que le tengo que caer también. Come on, man. ¿Hoy es madrugado o qué? No, joder, si me levanto. ¿Qué pasa? ¿Que te crees que me levanto a las 7 de la tarde cuando pongo el stream o qué? No, no puedo. Me levanto como a las 3 o así. Tampoco es que sea madrugar, pero. Me encanta, o sea, me encanta ver el set de 27 ataques que tiene este gilipollas, tío. Me encanta, joder. Me fascina. Me fascina. Vale, con esto abro este, I guess. Tracking, lamentable. Ok, dude. Ok. Ok, vete a tomar por culo, juego. Ok, ¿toco la campana ya? No sé si tocarla, tío. Ah, fuck it. Ah, no digo, fuck.
Supongo que se abre la puerta. Por cierto, también he pillado la... He ido al... encima del santuario y he pillado la... el alma de la guardiana de fuego. ¿Se la doy a la tía o... o eso es para otro final? Esa, guárdatela. ¿Ya para qué? Oh. Oh, shit. Ah, que te hacen parry. Qué diversión. Ah, pero que por qué voy con el puto escudo levantado, tío. Joder. Dios mío. Dios mío. Oh, mola, se carga las columnas. Oh. Vale. Dios, pensaba que me habían puesto niebla aquí, en plan de jajas. Bueno, pero... ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Yo me he podido enfrentar uno para uno, no con tus asquerosos. Ah, fuck it. Voy a gastar el nivel así. Me olvido de las armas. ¿Se está jugando mucho la zona o qué? ¿Se te está calentito? No, a ver, si sí, he estado mucho rato haciendo otra cosa, No he estado aquí toda la hora que llevo, la hora y media. Estaba haciendo eso, he comprado la llave, he subido por la torre del campo, del sitio ese, el santuario. He pillado mierdas por ahí. Aquí llevaré como... creo que... media hora, como mucho. Pillé la ropa... la ropa de la tía esta, la guardiana de fuego, que es un poco meme porque es como no llevar nada, básicamente. Joder, un millón.
Siempre doy por si me olvido. ¿Hay alguien? ¡Oh, oh, oh! Hay que pulear uno por uno aquí. Y se puede, claro. Pero qué meme es este, tío. ¿Por qué ahora me está haciendo parry el payaso este? Inútil. Hola, Batman. A ver, uno por uno. Mira, coño. Joder, es que ese me ve desde ahí o qué, pavo. Hace patrol desde que te asomas aquí. Joder. God damn it. Ah, me quiere traer al otro, hijo de puta. Ya he visto. Tú, no puedo pegarme con ese y otro. No puedes. No puto puedes, tío. Es ridículo el daño que hacen. Vale, toma por puto culo. Mira, me había sonado lo del parry, tío. ¿What? ¿Qué zona es esta? Donde me quedé ayer. Ah, bueno, ya no estaba, espera. Es opcional, es lo de tener, hacer el gesto del dragón. Donde están los tíos sentados en las cloacas estas, chungas, la cárcel, que diga. Es muy rebuscado, la verdad. Yo no sé cómo coño lo hubiese hecho sin que me lo digan. Los tíos que están ahí como sentados, te haces el gesto que te da el dragón. El boss que mate, el que dice Ocelote, Ocelote, pues ese. Te da el gesto y lo tienes que usar. Hombre, que te dejes un gesto un boss ya tiene que ser importante. Hostia, los cabrones. Ya lo que le hago. Me parto la polla. Oh, nice. No, ¿tú de qué haces? ¿Pero qué vacilada es esta? ¿A qué debe ser débil eso? ¿A fuego? No, una polla. Una polla. A nada, no es débil. Vale, se le rompe, vale, vale. Joder. O sea que se refuerza because yes. Buah, te comes dos hostias gratis. Totalmente. ¿Y eso por qué no le ha dado? Ok. Anton, fuck it. 4000.
sucias armas por matar al pesado ese. Really? No me suena esto. No me suena. Puede ser que no sea troll. A ver, me queda por ver igualmente. Tengo que ir a donde están todos esos hijos de puta. Ahí habrá que ir. O habrá algo tocho. Pero espérate, es que no sé si era troll lo del camino oculto, tío. Es que tiene pocos puntos. A ver, no me mato tirándome aquí. Nada, entre las dos tiro el hueso y ya tomo por culo. No me suena, ¿no? Vale. Gran... Vale. Ya, yeah, ok. Ya, yeah, puta mierda. ¿Qué? Ya. Oh my god, man. Vaya troleada, tío. Oh, wow, ok. La caída. Y encima luego el tonto este se me tira. Nada, voy a... Las pillo y tiro hueso. Ya me olía que iba a aparecer por ese sitio de mierda otra vez. Pero bueno. Y a ver cómo subes por aquí sin que te dé por culo este. Por favor. El daño por caída me parece tan exagerado a veces. O sea, teniendo en cuenta que me estoy subiendo la vida de como un burro, me parece tan bestia que aún así te quita absolutamente toda la vida. Es brutal, o sea, es brutal. No sé por qué lo hicieron así, tío. No recuerdo que fuese tan bestia en el 1, por ejemplo. O en el Bloodborne, incluso. Que es justo la anterior a esta. Pues eso es una mierda, sinceramente. Es en plan, como hay un anillo, hacemos que el daño por caída sea ridiculísimo. Cuando es que es falso, es que no tiene sentido. Hay caídas que te dices, me caigo yo, yo IRL, y no me hago daño, no me hago nada. En cambio tu personaje se parte el alma, ¿sabes? Tiene que ir a urgencias. Ese es mi problema, que hay caídas falsísimas, tío. O sea, lo que el juego calcula como caída que hace daño y que no hace daño es tan pequeño. Es tan pequeña la diferencia. Nada sé. Es un memazo, es un puto memazo. Ahora solo tengo a este. What? No sé, parece que no le he dado, pero no le he dado. The Witcher 3, el mejor de la historia, Geralt no puede caer de los jabones sin morir. Oh no, ya están viniendo todos.
Es que sigue. Es que cuando crees que ha terminado, sigue. Qué mierda de enemigos, tío. Qué mierda de enemigos, la verdad. Son súper cutres. Es un plan, jaja, lol, XD. Tenemos... Oh, wow. ¿Estos son dos grandes? Vale, uno por uno, please. Me va a venir el otro. Corre, 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 gilipollas, corre, tío. ¡Dios! Ese hitbox es una mierda, ¿eh? Es una terrible mierda. ¿Te das cuenta de que cómo termina el ataque y luego me da? O sea, termina el ataque y luego hace ¡pum! Y me da con el final. Es súper cutre. Oh, boy. Qué mal, qué mal. Creo que es el peor enemigo del juego, ¿eh? Con diferencia los capuchas cutres estos. Creo que podría ser el más cutre fácil. Oh, boy. Vale. Me parecen más falsos los que van con el cazo gigante. Ya, pero esos hay ¿cuántos? ¿Tres o cuatro en todo el juego? Aquí te los están spameando como si fuese, vamos. Y además te lo tiran una vez y ya está. Oh, oh. El ataque normal, ¿a? Cuando te empiezan a meter ahí. Ah, es para... Esto es para lo del el furrismo, ¿no? Te puedes convertir en dragón. Vaya tontería. A no ser que sea necesario. Bueno, ¿y ahora qué coño hago? Está cerrada la puerta. ¿Queda alguno ahí? Oh, no. Espero no dejarme nada. Porque no quiero volver ahí nunca más. La verdad. Ah, se ha abierto la... Wait, no. ¿Se ha abierto la puerta? ¿La del fondo? No, la del fondo no. No entiendo. Ya ha cambiado. Oh, ¿esto es la campana? What? No entiendo, la verdad. Joder, creo que resetear la hoguera, tío. Sin saber cómo continuar. Paso de... estos capullos. A ver, creo que no he ido por aquí. No, sí, por aquí he ido, claro. Pero no había otro camino subiendo, ¿no? A ver, suena la campana. ¿Qué había que no estaba abierto por la campana? Había otra puerta abajo, me parece. ¿Puede ser? No sé si se habrá abierto ahora. Oh, bo, 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 bo.
Pues nada, esperemos que dé. Claro, que está la niebla ahí. ¿Me tengo que tirar? Oh, ok. I see, I see. Okay. Oh boy, there we go. ¿Va a poner la puta cabeza un día o qué? ¡Holy shit! ¡Pa hoy! ¡Hostia puta, tío! ¿En serio te lo da ahí? ¡Qué raro, ¿no? Bien, la verdad. Si lo hicieran así con todos los bosses. What? Tío, la cámara top tier, ¿eh? Top tier cámara, chaval. Top tier cámara, chaval.
Joder, bro, no. Vale. No, tío, ¿cuándo me curo contra este? Ahora. Por la derecha. Nah, tío. Tienes que estar como con todos los enemigos, todos los bosses prácticamente tienes que pegarte a su puta... A él directamente. ¿Por qué no me...? ¿Por qué...? ¿What? ¿Por qué no le meto...? ¿Por qué no le he hecho el stun? Pensaba que se lo hace siempre. Ok. Al coñazo es tener que hacer esto todo el rato. Pero bueno. Este bot al menos te da la seguridad de... No preocuparte por perder las almas ni nada, supongo. Pero este es el más difícil, ¿no? Entre comillas. Del juego normal, claro. Odio la puta cámara en esta mierda, tío. Vale. Y más. Vale. Pues que no le doy. Es un poco RNG por lo que veo, ¿no? Porque a veces... ¿Ves? Ahora no vuela, tío. Ahora no está volando. ¿Hola? Ok. Vale, creo que este es mejor por la derecha.
Ah, mierda. Curioso, creo que es el primer boss del juego, el primer boss del juego que te hace rodar a su, hacia su derecha, tío. O sea, hacia su izquierda. Ya me entiendes, hacia la derecha. Casi la mayoría de los dos, ya sí hacia la izquierda. Diría que el 99%. Ya no tiene el común. Entonces ya está, me queda el boss final y se acabó, ¿en serio? ¿No hay más bosses? En el juego original, digo. Sin DLC. Solo el boss final. Bueno. Kaneda dijo que había uno en la zona... En la zona esta del pueblo, puede ser, o quizá ya lo hice, ¿no? No, no, eso está claro, ¿eh? Eso lo tengo claro. Ya he visto lo de los DLCs y... Pero no lo tengo. Otra losa, let's go. O sea, puedo mejorarme al tope tras dos, ¿no? Más siquiera. ¿Cómo que lo has visto? Los DLCs los he visto. En plan, he visto vídeos y tal. Marta, por favor, este juego tiene 5 años. ¿Tú qué crees que no me he visto la gente pegándose contra los bosses? O sea, me he visto más a la gente hacer los DLCs que el juego original, ¿eh? O sea, no he visto la mayoría de bosses. Pero, por ejemplo, la hermana Frie de esa la he visto en streams de gente 27 veces. O... El último de todos, el Gael, también lo había visto. Pero obviamente no, o sea, sin ver la zona, sin ver nada. Fanservice. ¿Dónde está? Y me han dado la lanza también, ¿no? ¡Wow! Ah, aún así es Fat Roll, ¿eh? RIP. ¡Oh! ¡Ah! Oh. Se pasaron. Qué bueno. Qué bueno, tío. Que si metieses el dash que mete, estaría guay. Igual la habilidad del L2. Ah, mira, haces. Más o menos. No, no. Supongo que correría si la tuviese subida, si la pudiese usar. ¿Y de qué es esto? ¿Es destreza? Es destreza. Aunque necesito 20 de daño. Al final lo mejor es subirse las dos a la vez, tío. Como dicen, quality build, ¿no? Así puedes usar todo. Hola, Rivero. Juego, muy chulo, tío. Ah, vale, ya ha abierto el atajo. Destreza y fuerza, sí. Eso, a eso lo llaman quality build. Build de calidad.
Además he jugado el DS3, pues está bastante bien, la verdad. Ojo. Vale, pero hago cero damage. Ah, sin el escudo aún tengo para moverme rápido. Sí, muy bueno. Para tener 5 años, gráficamente es una pasada. Creo que por los leaks del Elden Ring va a tener estos gráficos también. Y por mí ningún problema. Estos gráficos, pero mundo abierto. LOL. Ah, a ver, ahí ha muerto la gente. La niebla estaba ahí. Es el Dead Elden Ring. Es el nuevo juego de... El nuevo juego que van a hacer, tipo Souls. A mí me gusta, la gente llora, tío, en plan, ¡buah, tío! Es el Dark Souls 3, nuevo, es el Dark Souls 4, han rehusado los gráficos, han rehusado todo. Yo, ¡de puta madre! Ojalá, no lo sé. Hay rumores que dicen que sí, dicen que no. A mí, gráficamente, este juego, ya te digo, para tener los años que tiene, sigue siendo una pasada, igual que el Bloodborne. Es que el Bloodborne, por desgracia, como no lo han mejorado gráficamente para la Play 5 ni la Pro siquiera, pues no se nota tanto. Pero este juego, y no lo tengo ni al tope, ¿eh? Lo tengo en medio, porque si no petardea en el stream, pero brutal. Muy bueno. ¿Este en Play 5 va a 60 frames? Sí. Van a 60 todo menos Bloodborne. Todos los Souls, incluidos Sekiro, a 60 menos el Bloodborne. Es una guarrada. Pero sí. Mola mucho, la verdad, la armadura. Pero back to my shit. Ya, seguro que sí, tiene pinta. O sea, lo sacarán en PC también. Porque ya lo del Days Gone, o sea, el Horizon, Days Gone, Bloodborne es uno de los juegos más solicitados que se porten a PC de la historia, puede ser. Encima, yo creo que... A ver, al final es un juego de From Software, ¿no? No deja de ser... No sé. Pero los de Sony saben que tiene valor, tiene un valor muy bestia, que pueden revenderlo. Remaster de Play 5 en... ¿sabes? Tipo Demon's Souls, no sé. Pero bueno. Nah, en One ni de coña. Como mucho saldrá en PC. Como mucho, igual que el Horizon y el Days Gone. Porque ellos lo sacan... Lo sacan en PC, pero claro, lo sacan ajeno a Microsoft. Lo sacan en Steam o en Epic Games. No lo sacan en el Game Pass, no lo sacan en la Store de Windows, ¿sabes? Al fin y al cabo, Windows, o sea, sacar un juego en Steam, o sea, en PC, es algo libre. No tienes que pedirle permiso a nadie, no le pagas royalties a nadie, ¿sabes? Pero no, sacar el Bloodborne, o sea, los exclusivos, eso sería too much, ya sería una risa. O sea, en Play no sale el Halo, pero sí en PC, pero si sale el Bloodborne en Xbox, sería muy troll. Ah, Caneda, hay que ahorrar para la Play 5. Bueno, entonces ya está, boss final 100%, ¿no? No queda nada. Qué pena, tío. Vale, esto sube como la mierda, ya. Estoy por subirme la fuerza. Para poder usar armas completas. Hasta el 20 o así. Porque creo que había una que necesita... Esta necesita... ¿Cuál era? Esta necesita 18. Tres más. Y luego escala más por destreza. Las de farro. ¡Oh! ¡Oh! No, no lo había visto que te vende esto. ¡Qué bueno! O
Hola, Lautaro. Y te dan todo, tío. Me encanta la música que suena aquí, tío. A partir de cierto punto, creo que desde que encienden las llamas, ¿no? Suena esta música. Esta canción es muy buena, tío. Me gusta ese sistema, la verdad. Me gusta mucho el sistema. Que no tengas que hacer nada raro ni matar a nadie. Ya la subí a tope. Hostia, he subido sin querer esta rifa. Ah, bueno, da igual. Me sobra. ¿He subido a tope esa? Más 5. Ah, esta es más 5 solo, ¿no? Bueno, esto es el set completo con el... con este arma. ¡Oh, cómo mola el L1! Esto es muy bueno. ¡Qué guapo! ¡Oh! Esto es el combo del... Este es el... Esto es lo del Artorias, tío. ¡Qué bueno! Esto es el... Y el salto... ¡Pum! ¿El salto este hacia atrás? Sí, ya te digo yo que sí. Lo vi unas 27 veces seguidas, Marta, creo que sí. Era lo otro. ¿Qué es lo otro? ¿Cuál? ¿El L2? Espérate. Wait, ¿qué he hecho? ¿El otro arma? ¿Qué otro arma? ¿Y la armadura de Artorias me la dieron también? Creo que la tengo. La tengo, ¿eh? Puede ser, o la podía comprar. La tengo, la puedo comprar. La vi, ¿no? No, no, me la dieron. La tengo, la tengo. Sí, ¿verdad? Ah, en la otra vieja la puedes comprar, sí. ¿Cómo que da igual? ¿Pero qué arma es, Marta? Pava, que... O sea, que no me acuerdo. What the fuck, dude? Que no me puedo acordar de las cosas. No, ya. Hostia, es que... A ver, es que a veces caéis en lo de que habéis jugado al juego 300.000 horas y yo no, tío. O sea, no me puedo acordar en mi primera partida de si podía conseguir tal o cual arma. Por favor, un poquito de respeto a los noobs. Respeten a los noobs. Va muy bien, Marta, cuéntame más. Ah, de verdad, da igual. A ver, ¿puede que aquí me haya dejado algo? Creo que no, no. Creo que no. Tú, Canea, dijiste que había un boss opcional aquí, ¿no? En esta zona. Pero no creo. No sé yo, ¿eh? ¿Dónde podría ser? Si no lo me lo ha dicho Marta ya... Qué raro. ¿En Murcia? Claro, no sé dónde. Porque ahí arriba está el... Es mi amigo ahora, ese. El que tira mierdas. El de fuego. Que subes por una torre. Te ayuda a un loco de la colina. Wait. ¿No será el del caballero cebolla? Eso ya lo hice. ¿Sí, no? ¿Que te ayuda? Bueno, ni siquiera es un boss. ¿No estabas cuando hice eso? Creo que te refieres a eso, que es como... Que te caes y el cebolla va detrás tuyo y lo revienta de dos hostias. ¿Por qué te refieres a eso?
Sí, no, porque no me suena, la verdad. Esta zona, la verdad es que diría que la vi bastante bien. Nada, pues al boss final, I guess. Oh, me sabe mal, tío, por no tener el DLC. Pero bueno. Me ha salido gratis. Fuck it, dude. Vamos allá. Como siempre, lo peor que puede hacer es... ¡Oh! ¡Qué bueno la música! La música del 1. Oh, mierda. Bueno. Es que este eres tú del 1. Ah, soy gilipollas, tío. No me... Voy sin el escudo. LOL. Bueno. Es que jode porque quieres ver los movimientos y escuchar la música. Pero la verdad es que era muy, muy fácil el boss del honor. Oh, lol. Thank you.
Oh. Sí, las predicciones las pueden usar todo el mundo, tío. LOL. Prediction en el panel de control sale. ¡Ah, el grab! ¿Ya está? Yo pensaba que había tercera fase, tío. No sé por qué. Yo pensaba que tenía tercera fase. Oh. Qué pena, tío. Cómo me jode no tener el DLC, te lo juro. Voy a escucharlo, tío. Es que la música es súper buena, tío. Lord of Thunder, ¿no? ¿Se llama? Soul of Thunder. Soul of Thunder. Joder, dura, mira, dura 5 minutos, y la pelea me ha durado 3 o 2. Que no da tiempo, tío. Sí, pero mola porque realmente es como si fuese el jugador del primer juego, porque hace de todo, ¿no? Te pega con espada, usa lanza, tira hechizos, es como podría ser cualquiera que ha jugado al 1. Hola por eso. Me mola mucho la idea. Aunque no esté confirmado, yo quiero creer eso. El de azar fuego. Esto es el final, ¿no? Si toco eso, se acaba el juego. Maybe, Kaneda, prueba a ver. Es que desde el Bloodborne, los rings de boss final de From tienen que ser así, ¿eh? Flores. ¿Qué es así? Supone que son los que han encendido la llama de principio. No. ¡Qué generoso Chuck Norris! Ve a comprar el DLC Arcade Shop.
Muchas gracias, Chuck Norris. Donador misterioso. Hostia, pues... ahora... literal, si toco esto se acaba el juego. O sea que puedo volver y hacer el DLC, ¿no? En New Game. Ah, ha sido tú, Fibandale. Gracias, tío. Bueno, no sé. Igual ha sido... puede haber sido cualquiera, pero gracias a quien haya sido, de verdad, de corazón. El Manuel. Manuel es muy de Chuck Norris. Ok. Plim, plom, plim. Vale, ahora tengo una duda. Puesto que la grasa que al final luego te da la opción de seguir a New Game Plus. Ya, pero no quiero hacer New Game Plus, tío. Quiero hacer el DLC en New Game. Ah, puedes quedarte. Me da la opción. No, 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 por eso. Mira, escúchame. El Bloodborne lo hice en New Game Plus el DLC y me cago en la puta, ¿eh? Nunca más. Lo tuve que hacer en New Game Plus y no, no way. DLC es en New Game. Voy a comprarlo, voy a comprarlo.